Padre Ignacio, recién falleció el padre Ignacio Ortúzar, una persona que yo creo que hay que destacarle. Quisiera pedirle a usted su opinión, usted lo conoció. Quisiera que nos hablara del padre Ignacio. Yo lo conocí mucho, don Nacho, porque hace más o menos unos 25 años yo le pedí que fuera mi director espiritual. Entonces me acompañó espiritualmente hasta el día prácticamente de su muerte. Nos juntábamos una vez al mes. Yo iba a hablar con él, me confesaba con él, y algo que siempre me impresionó fue su acogida, porque llegaba a su casa, me invitaba en primer lugar a cenar. Yo iba los días domingos, una vez al mes, y don Nacho tenía esa tradición de hace muchos años, que los días domingos invitaba a sacerdote a cenar. Entonces yo después de conversar con él, después de ver la parte espiritual con él, me invitaba a cenar, y siempre había mucha gente. Había arzobispos invitados a cenar. Él juntaba 3, 4, 5, 6 personas siempre. Había enuncios pues, muchas veces, vicarios, episcopales, sacerdotes en general, seminaristas. Era hermoso eso. O sea, todos los días. Domingo tenía alguien, ¿no? Yo me encontraba, me acordé, bueno, mucha gente, pero tenía todos los domingos. Después don Nacho, en cuanto a lo sacerdotal, y a mí me impresionó mucho siempre, fue su gran preocupación por los sacerdotes. Visitaba a los sacerdotes enfermos, ya sea que estuviesen en clínicas, en hospitales o en su casa. Todas las semanas, don Nacho, me parecía que los días, no sé, miércoles o jueves, tenía dedicado las mañanas para visitar sacerdotes enfermos. Eso lo hizo hasta morir. Y me impresionó en demasía, en el sentido, cómo el día que se sepultó el padre Pepe Valdés, un sacerdote párroco muchos años en el Señor de Renca, él fue al funeral de don Pepe y llegó en silla de ruedas y con oxígeno. Y don Nacho murió a la semana después. Entonces fue impresionante esos gestos de preocupación del sacerdote, confesor de muchos sacerdotes permanentemente, él acompañaba a muchos sacerdotes espiritualmente. Entonces, yo diría, esa preocupación por el sacerdote, que en el fondo el sacerdote es básico en la iglesia, ¿no? Por eso el Señor también lo bendijo, que murió en el día de Corpus Christi, un día evidentemente sacerdotal. Esa característica de don Nacho creo que es extraordinaria, digamos, esa acogida al clero, a los sacerdotes. No solamente el tiempo que fue director del departamento del clero, de la diócesis, sino que yo creo que es una actitud desde siempre. Por ejemplo, don Nacho, siendo párroco en San Bernardo, recibió a muchos sacerdotes españoles que llegaban a Chile para trabajar acá en nuestra patria, en Santiago. Por ejemplo, él acogió a Juan Alcina. Él lo acogió, ¿no? Y lo acompañó hasta el último a Juan. Lo fue a ver, en fin. Él fue al servicio legal a comprobar los restos, ¿no? Era él. Al padre Juan Vila, un sacerdote muy amigo de él. En fin, muchos sacerdotes extranjeros, todos españoles, él los acogía, trabajaban con él pastoralmente, pero sobre todo los acogía permanentemente, ¿no? Yo diría, es un gesto hermoso de don Nacho, ¿eh? Por un lado, y después la acogía a todo el mundo, ¿eh? Yo creo que fue un hombre muy entregado a toda la gente, a toda la gente, y muy humildemente entregado. Don Nacho tuvo grandes cargos en la iglesia, entre otros fue vicario general de la diócesis en tiempos que era Silva. Pero siempre muy humilde. Y nunca dejó de ser párroco, ¿eh? Era vicario general, fue vicario de la vida religiosa, pero siempre fue párroco. Siempre tenía mucho tiempo en la parroquia, porque él decía que era como el lugar de donde uno pisa tierra, pisa cable, la parroquia. Entonces siempre tenía comunidades de matrimonio, acompañaba muchos matrimonios, trabajó mucho en Serra Club, que es la institución que trabaja con las vocaciones sacerdotales. Mucho. En las parroquias que él estuvo, se entregó totalmente a mucha gente.
visitaba personas, visitaba enfermos, iba donde se le pedía. Entonces, don Nacho no se fijó en él, siempre se fijó solamente en servir al prójimo. De los sacerdotes a toda esta gama de servicio, de laico, de matrimonio. Fue un hombre, yo diría, también de un criterio muy amplio, muy amplio, mucha amplitud, muy abierto a la iglesia, a los cánones de la iglesia. Don Nacho ya tenía sus años, pero siempre, yo diría, estuvo al día, leía mucho, estudió mucho el Concilio Vaticano II, aunque se formó preconciliarmente, sin embargo, creo que su doctrina, toda su postura ideológica, era totalmente del Concilio Vaticano II, toda su eclesiología era del Concilio actual, ¿no? Otra característica de Don Nacho también muy importante, yo creo, es la obediencia al obispo. Veía en el obispo al responsable, veía en la cabeza de la iglesia, siempre me decía mucho, hijito, decía, hijito, hay que obedecer al obispo. El que lo obedece al obispo me decía, no se equivoca. Así que cuando lo nombren, lo que le pidan, yo me acuerdo cuando me nombraron para acá, yo dije la vida que era trabajador y me costó mucho dejarla, porque estaba muy convencido de que eso no podía, no por mí solamente se llevaba, sino por otra persona. Pero se le dio otro rumbo, otro ritmo, ¿eh? De partida se identificó mucho con la vicaría de pastoral social, ya no la vicaría de trabajadores, era la vicaría de pastoral social y de los trabajadores, o sea, y ahí se veía como una fusión, de la cual yo nunca estuve de acuerdo, y no estoy de acuerdo, pero me dice, hijito, el obispo lo pensó, él lo discernió, tiene que hacerle caso, y yo obedecí, ¿no es cierto?, y quedé muy contento con la decisión del obispo, porque don Nacho me motivaba en ese sentido. A la obediencia y a la fe. Eso es lo que yo pienso de don Nacho. Creo que es un modelo sacerdote, es un modelo sacerdote. Nosotros ahora, el próximo viernes, a petición del Santo Padre, vamos a comenzar el año sacerdotal. Y creo que nosotros tenemos este modelo bien a la mano de cómo es posible hoy día ser un sacerdote fiel.